Por los poderes que me confiere el estado televisivo de Canal 4 Tenerife, les prometo de entrada que no nos vamos a andar por las ramas. Bienvenidos al Grillo, tiempo de debate en esta casa, Canal 4. Y no nos vamos a ir por las ramas porque vamos a hablar de un asunto concreto, una resolución, una determinación del Cabildo Insular de Tenerife que tiene que ver con el colapso. De entrada, primer argumento sobre la mesa de trabajo en esta jornada, en el día de hoy, aquí en el Grillo, con los atascos en la TF5. Para hablar de este asunto de entrada y para otros que intentaremos sean del interés de todos ustedes que están sentados en la rabiosa, candente actualidad de nuestra tierra, con el panorama del 20 de diciembre de fondo, las elecciones generales, arrancamos. Saludamos en primer lugar a Ana Zurita, que es consejera del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Ana, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Saludamos a Olivia Delgado, que es candidata al Senado por el Partido Socialista Canario PSOE, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida al consejero de Coalición Canaria en el Cabildo, responsable del sector primario, entre otras cosas, Jesús Morales, bienvenido. Daniel Díaz Armas, bienvenido a Nueva Canarias, gracias por estar con nosotros, concejal del Ayuntamiento de Tacoronte y candidato número 4 en la lista en esa coalición electoral Partido Socialista Canario PSOE Nueva Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos. Yo pediría a Jesús, como integrante del gobierno insular, de la corporación insular en el Cabildo, pues que nos explicase el tema de la voz, grosso modo, de 5 a 8 de la mañana. Los trabajadores, los estudiantes que accedan a venir desde la zona norte de la isla, Isla Baja, Comarca del Valle de Letaba y demás, hacia el área metropolitana, abonando 1,15 €, pues están en la zona metropolitana. De vuelta, aquellos que paguen vía aplicación teléfono móvil, pues también tendrán el mismo precio. Habrá más medidas, anunciaba Carlos Alonso y el Cabildo en esa nota informativa, pero ¿creen que esto puede paliar de manera, digamos, importante o en qué porcentaje puede paliar ese rosario, esa procesión, esa Semana Santa, ese Vía Crucis, para ser más exacto, que con el que amanece la TF5, la autopista del norte, cada mañana? Muy difícil cuantificar cuál va a ser el efecto, porque no es un efecto que dependa solo de la medida, sino responde o debe responder también a la aceptación por parte de la sociedad de la medida. Pero esto no es solo una medida, un conjunto de medidas que se deben de aplicar y sobre las que se están trabajando y que tendrán que ir planteándose en el tiempo y progresivamente. Ya se ha hecho alguna mejora en algunos de los enlaces a nivel también de la zona de la laguna. Se ha aplicado esta medida. Todas las medidas tienen que ir orientadas primero a potenciar, que es lo que se hace, el uso del transporte público, y esta es una claramente enfocada hacia la solución de los atascos mediante el uso del transporte público, mejora de los accesos o de las salidas para evitar que hayan cruces, que también se ha planteado. Evidentemente todo pasa también por grandes infraestructuras. No podemos, digamos, aplicar medidas solo coyunturales, que yo las llamaría coyunturales en un momento determinado en el tiempo, que sea, aunque continúen, pero hay que aplicar medidas estructurales. Medidas estructurales, cuando hablamos de la solución a los atascos, hablamos de varias soluciones. Evidentemente la ordenación, por decirlo en alguna manera, del uso del transporte puede favorecer el potenciar el transporte público en detrimento del vehículo, también puede favorecer, pero la solución definitiva tiene que pasar primero porque se acabe la línea insular, que una parte de las personas que van hacia el sur puedan usar otra ruta, sin duda, y pasa por soluciones de carácter de la propia vía, bien lo que se ha valorado, que es un carril para vehículos, digamos, de alta ocupación, lo que se llama un carril VAO, o bien otras medidas que puedan, digamos, favorecer el desvío de todo el tráfico por la misma vía. Son medidas que se están planteando, podrán producir efectos beneficiosos, igual no son determinantes, pero está claro que tenemos que ir poniendo medidas y es lo que se está haciendo. Mientras se plantean medidas que dependen de fondos, en este caso de otras administraciones que no son del Cabildo, pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Y todas aquellas medidas que estén en nuestra mano, que sean, digamos, de una
de una decisión que dependa del propio Cabildo sin otras administraciones, pues evidentemente es lo que se está haciendo. Bien, una medida que supone una merma de 500.000 euros para las arcas del Cabildo, una medida que pretende llegar a 4.500 usuarios. Ana Zorita, del Partido Popular, ¿cómo analizan esta medida? Pero entiendo que es una medida positiva y sobre todo porque, bueno, nosotros siempre decimos que la movilidad, solucionar la movilidad es resolver muchas cosas. Hay que estar absolutamente coordinado entre lo que es medidas como pueden ser el fomento del transporte público, pero también las infraestructuras viarias que son soporte de ese transporte público. 500.000 euros en realidad no es nada comparado con lo que cuesta pues la ampliación de estas infraestructuras y infraestructuras más gordas como estamos viendo con el tema del anillo insular. Pero también es cierto, o sea, que el transporte público, o sea, se debe invertir. Lo mismo que se invierte en estas infraestructuras viarias, se tiene que hacer el esfuerzo también de invertir en el fomento del transporte público. Pero el transporte público, yo creo que no va a funcionar si el soporte no es adecuado. O sea, si la guagua, en este caso, tiene que pasar pues por los mismos carriles que pasa habitualmente, por mucho que abarates el transporte, no va a ser eficaz ni efectivo. O sea, que es el conjunto de las dos medidas. Yo pienso que la medida fundamental, aparte de esta de fomento del transporte público, que no cabe duda de que es buena, lo que hay que, como dice también Jesús Morera, ver cómo responde esta medida. O sea, si la gente pues se acostumbra a utilizar el transporte público, aunque sea de 5 a 8 de la mañana, que es lo que se ha reducido el precio, pero también, también hay que ver que no solo las infraestructuras viarias, o sea, tienen que funcionar. Hay que tomar decisiones y ahora mismo hay un problema candente que es cuál es, digamos, la infraestructura que realmente va a funcionar. O sea, y es un problema que tiene ahora mismo el grupo de gobierno en el Cabildo entre Coalición Canaria y el PSOE. O sea, por un lado se apuesta por el tercer carril y por otro lado se está apostando por un bypass que es lo que ofrece el consejero del PSOE, el director insular de infraestructura del gobierno de Canarias, infraestructuras viarias. Yo creo que hay que decidir cuál es la infraestructura soporte para el transporte público, porque está claro que con lo que tenemos ahora pues va a seguir funcionando igual. Olvida Delgado, ¿cómo lo ve? Pues en principio esta medida pues yo la valoro positivamente. Si bien es que ante este problema de transporte público, me imagino que se estará estudiando el problema con el resto de las variables que influyen para obtener una solución óptima, y viendo cómo influye cada una de esas variables, con qué peso influyen en esa solución que se está buscando. Los 500.000 euros pues realmente es una cantidad que no me parece importante si tenemos en cuenta que no solo va a aportar una mejoría a esas colas donde cada mañana miles de usuarios pues pasan muchísimo tiempo, sino nos despertábamos también esta mañana no solo con la noticia de los 500.000 euros para aplicar esta medida, sino con la medida que se había tomado en Madrid pues para reducir el dióxido de nitrógeno que se está emitiendo a la atmósfera, porque ahora mismo pues hay unos parámetros demasiado elevados y reducían por ejemplo la velocidad. Pues esta medida en concreto pues va muy encaminada también a eso, a reducir esa contaminación en un momento donde nos preocupa muchísimo el cambio climático, y esa medida pues la valoro de una manera muy positiva, no solo por la descongestión de la TF5, sino por el resto de las repercusiones que lleva pues ese tráfico, esa densidad de tráfico ahora mismo en el norte de la isla. Daniel. Bueno, en principio no podemos desde Nueva Canarias más que estar de acuerdo con esta medida. Además, nos parece fantástico que se plantee inicialmente con una dotación económica suficiente, porque al final con la TF5 nos hemos encontrado con que, si bien es un problema que llevamos arrastrando hace muchísimos años los vecinos y vecinas del norte, lo cierto es que hasta ahora no se estaba testeando demasiado con la búsqueda de soluciones. Al final todo pasaba por intentar esperar a ciertas infraestructuras que llegarían en el futuro, infraestructuras futuribles que además están condicionadas a dinero que no nos llega desde el Estado y que por lo tanto al final acababan generando un retraso en cualquier tipo de solución a las colas del norte que nunca llegaba.
Y cuando las mismas empezaron a mermarse un poco por la crisis económica y debido a la poca afluencia hacia el área metropolitana, todo el mundo pensó que ya estaba resuelto, porque se habían resuelto solas. Y lo cierto es que las colas no se resuelven solas. Este tipo de medidas son necesarias e implementar y mejorar el servicio público de transporte, evidentemente, es un gran paso. El abaratamiento también, porque hay muchas personas que valoraban que incluso les era mucho más barato transportarse en su propio coche, aun cuando viajaran solos, que coger una guagua desde el puerto de la Cruz hasta Santa Cruz, que ida y vuelta les suponía mucho más dinero que el coste efectivo de la gasolina de su vehículo o del combustible que usara. Ahora podremos al menos plantear si esta es una alternativa viable. Es verdad que las guaguas circulan por el mismo carril que circulan los vehículos, pero bueno, si al final uno ha de coger una cola, evidentemente va a ser mejor cogerla por 2,30 €, ahorrarse los cabreos e ir leyendo un libro, e incluso bajar el número de vehículos que pueda haber en la cola para ver si todos al final llegamos un poco antes. La medida es buena, pero habrá que valorarla una vez haya transcurrido el tiempo y veamos si efectivamente acaba colando o acaba cuajando con el número de usuarios. Hoy precisamente ya estaban dando los datos del un poco el experimento de Madrid relacionado con la emisión y estaban diciendo que por lo pronto en los primeros momentos no se ha incrementado mucho el número de usuarios del metro, que suele ser un testigo de si efectivamente la gente ha dejado de usar o no su vehículo. Pues yo creo que un poco lo mismo pasará con esto. Al final, yo creo que la medida es positiva, Nueva Canarias la apoya totalmente, porque al menos hay que intentarlo. A lo mejor, en este caso, triunfa o no triunfa, pero esta es una de las medidas que seguro había que intentar. Bien, lo que está claro es que hemos hecho una primera aproximación muy leve, no se puede decir ni siquiera prospección, en los medios de comunicación a la hora de la toma de contacto de los oyentes y de los espectadores respecto a esta medida que ha adoptado el Cabildo y que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre. El reparo que yo he escuchado es el siguiente, y reconocía el propio Manuel Ortega, director insular de movilidad del Cabildo de Tenerife, que, oiga, por contra van a tener que madrugar un poco más. ¿Por qué? Porque tendrán que desplazarse los usuarios a los intercambiadores, a la parada de las guaguas donde no sean intercambiadores. Y lógicamente algunos vecinos y vecinas exponían el siguiente hándicap. Es que, ¿dónde aparco el coche? Aparcar el coche y no hay las infraestructuras adecuadas para, subirnos a la guagua, que sí va también va a incrementar el número de frecuencias, ¿no? Sí, yo creo que la solución a la movilidad no solamente va a la solución a la vía, sino de las infraestructuras que son complementarias. Evidentemente tenemos que seguir trabajando en la mejora de las mismas, en lo que son las intercambiadoras y digamos las zonas de aparcamiento que sean afines o anexas, en este caso más bien, a las zonas donde se cogen las guaguas. Pero yo creo que ese debate del transporte público, pues yo creo que es interesante y enriquece. Enriquece en el sentido de que debemos de plantearnos cuál es la situación actual, que tenemos un problema de tráfico, que estamos en una isla, que no tenemos, digamos, que nuestra capacidad de crecimiento no es infinita, no tenemos una capacidad de ejecutar infraestructuras tampoco, digamos, muy importante, y debemos de pensar cuáles son las alternativas. En las alternativas incluye todo, incluye la movilidad, incluye las infraestructuras, incluye posible ampliación de la línea del tranvía. Por ejemplo, en la web que nosotros tenemos de Participación Ciudadana, más de la mitad de las, digamos, de las consultas o un poco ¿no? que han planteado los ciudadanos ha sido en esa línea, ¿no? Con respecto a la TF5, ¿no? Incluso plantean alternativas. Lo que tú estás comentando es uno de los temas que recogen, ¿no? El intercambiador, ampliar la línea del tranvía. Unos hablan del carril específico para la guagua, lo que llamamos para vehículos de alta ocupación. Yo creo que por primera vez en la sociedad de Tenerife nos estamos planteando cómo resolver el problema real del tráfico y no solamente desde el punto de vista de lo que es una infraestructura o ejecutar una infraestructura. Y eso para mí es importante. Y evidentemente tenemos que trabajar. Tenemos un problema de movilidad. Se ha trabajado con la Universidad de La Laguna para encargar un estudio donde se apliquen todas estas medidas. También es cierto
que algunas de las cuestiones que se criticaba anteriormente, como por ejemplo que se decía que cuando había que la universidad no provocaba ningún problema de atasco. Cuando no hay clases, te dicen todos los que viven en el norte que no tienen problema. Entonces, os lo digo, tenemos que pensar en todas esas medidas, evidentemente, como bien dices, dotarlas lo suficiente para que sea más cómodo para el usuario, pero tenemos que empezar y hemos empezado. Yo creo que es con lo que tenemos que quedarnos. O sea, hemos empezado a abordar medidas y tendremos que seguir abordando medidas y no solamente pensar en la medida de seguir ejecutando más infraestructuras, porque si seguimos ejecutando más infraestructuras, no vamos a apostar tanto por el transporte público, por la parte de, digamos, de la sostenibilidad del transporte. Seguiremos apostando por el transporte privado, que no tenemos problema de contaminación en la isla, pero bueno, lo que está claro es que tenemos que prever lo que pueda pasar en un periodo largo de tiempo. Al respecto, ¿alguien quiere añadir algo más? Porque quiero tocar otro tema que tiene que ver con la calidad de vida de los habitantes de esta tierra. A mí lo que me gustaría decir también, que nosotros siempre hemos planteado que aquí se ha empezado un poco la casa por el tejado, ¿no? Porque es importantísimo que para la movilidad tenga que haber un estudio serio de movilidad, y en esta isla no existe. O sea, se ha empezado, cuando se empieza a hablar de los trenes, todos los proyectos de todas las estaciones de trenes llevan aparejada consigo un intercambiador modal, un intercambiador donde la gente pueda dejar el coche cómodamente, pero claro, estoy hablando del proyecto de los trenes, que parece que se piensa bien, aunque no se ha llegado a ejecutar todavía. Pero cuando aquí se plantea el tranvía, se plantea al revés, o sea, se pone la línea del tranvía, pero no tenemos, o sea, un trabajador que vive en la laguna, ¿dónde deja el coche para trabajar 8 horas? ¿No puede? O sea, el uso del tranvía, el uso de la guagua, el uso del transporte público, para que funcione de manera efectiva, tiene que llevar consigo aparejado un intercambiador donde uno pueda dejar el coche de forma eficiente, barata y que te permita, pues, ir a trabajar cómodamente. Si no, puedes abaratar lo que sea, que a mí siempre me será mucho más cómodo coger mi coche que coger el transporte público. No, y sobre todo insistir en el fomento, porque somos las personas solemos funcionar por la costumbre, ¿no? Y hasta que no experimentamos directamente y vemos, pues, que esa forma es buena, que nos ahorramos dinero, que ahorramos tiempo, que luego cuando llegamos al trabajo no tenemos que volvernos locos para aparcar, hasta que no lo experimentamos no lo empezamos a hacer y no asimilamos, pues, la medida. Entonces es muy importante, pues, ese fomento. Bien, aludía anteriormente a la calidad de vida de los habitantes de esta tierra, aunque en este caso ampliamos el panorama a las 7 islas, a la comunidad, al ámbito regional. ¿Por qué? Porque los compañeros del periódico La Provincia destapaban en el arranque, en el inicio de la presente semana, un tema llamativo: la pérdida por parte del gobierno regional de 4,7 millones de euros destinados a la construcción de escuelas infantiles. Casi, hablando de números redondos, 30 escuelas infantiles, lo que antes se llamaban guarderías, y que no se ejecutaron salvo 4 o 5 o 6, porque no cumplió con su parte de la financiación el gobierno de Canarias, pero en aquel entonces las luces y las responsabilidades, el foco de la responsabilidad, se ha situado en la figura del que era vicepresidente del gobierno de Canarias, José Manuel Soria. Hablamos de la etapa gobierno regional, Paulino Rivero, José Manuel Soria, pero a posteriori la misma publicación, el rotativo Gran Canario de La Provincia, y aquí en Tenerife el de la misma empresa, el periódico La Opinión, se han hecho eco de que posteriormente con otros ministros de educación, en este caso con Ángel Gabilondo, con Ignacio Ver, pues se tuvo la oportunidad de reconducir, de prorrogar los convenios, y no se hizo, con lo cual el tema de las guarderías infantiles, las escuelas infantiles, las otras guarderías, para mí es un tema fundamental. Todos los partidos políticos coinciden a la hora de hacer lluvia fina o de incidir en el siguiente planteamiento: la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Y permítame la expresión muy coloquial y quizás un tanto beligerante, es que hay tortas. Donde hay escuelas infantiles, donde hay guarderías públicas, hay tortas. Escuchaba en la radio a Francisco Linares, alcalde de la Orotava, decir que tiene una guardería presta y dispuesta para ser abierta desde hace 4 años, pero por un tema de competencia no la puede poner en funcionamiento, y que tiene más, que tiene 100 y pico plazas en la guardería y tiene casi 300 solicitudes. Aquí a alguien habría que calentarle las orejas. Estamos hablando de dinero público que se ha quedado por el camino, y cuando hemos soportado
todos los recortes del mundo, en aras de la macroeconomía, en aras de no ser intervenido, en aras del sumum corde, lo que a mí me parece lamentable, que los canarios hayan perdido, y las Canarias, la oportunidad de contar con las guarderías. No sé quién quiere hablar en primer lugar. Hombre, a mí me gustaría comenzar, porque además es una cuestión que tengo, que recuerdo perfectamente, siendo concejal en Tacoronte. Ya en aquel momento la Dirección General de Infraestructura Educativa nos dijo de si habían terrenos, estoy hablando del periodo sobre 2008-2009, para edificar una segunda escuela infantil en el municipio. Ya había una primera hecha con recursos municipales y además en aquel momento que había sido abierta. En ese momento precisamente ya este dinero estaba por allí circulando, es decir, ya se estaba planteando que hacían falta más centros de educación infantil de 0 a 3 años. Aquí hay que hacer hincapié en una cosa muy importante, y es que cuando se habla de escuelas infantiles se suele todavía seguir hablando del tema de las guarderías y exclusivamente de la cuestión relacionada con la conciliación de la vida laboral y familiar, tan importante. Pero hay una parte que se olvida, y es que las escuelas infantiles de 0 a 3 años son un instrumento fantástico para que los niños y niñas de nuestra sociedad se formen antes y lleguen mucho más preparados a la escuela infantil reglada, bueno, no reglada, sino la obligatoria, que es la de 3 en adelante, y por lo tanto generemos un sistema educativo en el que nuestros infantes y adolescentes se formen mejor. Al final, las escuelas infantiles cambiaron de aquel modelo de la antigua guardería al de la escuela, porque se estaba buscando que efectivamente tuviéramos nuevas generaciones. Además, mucha más formadas. Hay estudios que demuestran que la iniciación en esa edad, introducción de idiomas, efectivamente, habilidades, es un paso por delante, un paso de vanguardia de cara al desarrollo formativo. Efectivamente, los países más avanzados desde el punto de vista educativo del mundo han desarrollado precisamente el sistema educativo en este periodo, porque al final hay cierto tipo de habilidades que una vez adquiridas a estas edades no se olvidan nunca y acaban generando hombres y mujeres de futuro mucho más preparados y preparadas. Al final, los 4,7 millones de euros que se han perdido realmente son una vergüenza. Esta especie de lance de la culpa entre el gobierno y los municipios, diciendo el gobierno que la culpa es de los municipios que no han querido las escuelas infantiles, y de los municipios diciendo que no tienen competencia, no tienen razón ni unos ni otros. Y voy a explicarme. Añadir un dato, perdón, permíteme, cómo ha ido bailando la competencia en cuanto a las escuelas infantiles. Efectivamente. Que si era asuntos sociales, que si era educación, que si era sanidad. Pero ahora mismo, en base a la ley de bases del régimen local, está como una competencia impropia de los ayuntamientos. ¿Cuáles son aquellas competencias impropias? Son competencias que los ayuntamientos pueden ejercer siempre y cuando la administración que las podría ejercer, en este caso la comunidad autónoma, que es la que tiene competencias dentro del sistema educativo, no la esté ejerciendo dentro del municipio. Por ejemplo, en La Orotava, el alcalde Paco Linares sí puede abrir la escuela infantil, porque que yo sepa, ahora mismo la Consejería de Educación no tiene abierta ninguna de 0 a 3 años y por lo tanto podría ponerla en funcionamiento. Lo único que tiene que hacer es actuar conforme a la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de los Recursos, que establece en su disposición adicional tercera que la administración que pide, en este caso el ayuntamiento, le tiene que solicitar a la Consejería de Educación si existe duplicidad o no de competencia, y caso de no existir competencia, puedes ejercerla. Eso lo sé porque ha sido la excusa usada. Que decía que el interventor había recibido ya la advertencia de la instancia superior de ni se le ocurra. Eso no es así, porque Valverde recientemente ha abierto una escuela infantil. Los ayuntamientos han solicitado. No, pero no solo eso. Valverde ha abierto una escuela infantil. Creo que, no sé si incluso el Puerto de la Cruz estaba anunciando hace no mucho también el arranque de uno. La Laguna está ejerciendo las escuelas infantiles con competencia municipal, y eso es una bobería. Es la excusa que también ha usado Álvaro Dávila para tener cerrada la escuela infantil de Tacoronte cuando ya se había puesto en funcionamiento. Es la excusa de los ayuntamientos que no quieren asumir una formación que, si bien es verdad que tendría que estar asumiendo la consejería, cuando la misma no la asume, y si hay dinero en las arcas municipales, pues hay que asumirlo. Es verdad que sí que hay un requisito que tienes que tener para poder ejercerla, y es que tienes que ser un municipio equilibrado desde el punto de vista de las arcas municipales. A lo mejor es lo que le sucede a La Orotava, que ahora mismo no cumple los requisitos de sostenibilidad y por lo tanto por eso no puede tener abierta la escuela. Mira, de todas maneras yo creo que aquí hay tres puntos que tratar importantes. Primero, los temas de igualdad. O sea, para desarrollar plenamente la igualdad de la mujer, la conciliación familiar, las guarderías tienen que estar
abiertas y funcionando y estar localizadas pues donde se puedan usar. Y por eso es tan grave la pérdida de estos 4,7 millones de euros. Pero por otro lado, o sea, es algo que no es nuevo. O sea, los fondos del Estado, o sea, no es la primera vez, y por eso yo le quito toda responsabilidad de la que se ha intentado otorgar a José Manuel Soria. O sea, no es la primera vez, y lo seguimos viviendo, puede que esto haya pasado en el año 2009, pero seguimos viviendo que los fondos del Estado vienen a Canarias y no se utilizan, o hay que devolverlos, o se utilizan y no se justifican, o se justifican malamente. Lo estamos viendo en las guarderías, lo estamos viendo en los convenios de vivienda, lo estamos viendo en los fondos del POSEI. O sea, es que hay un montón de recursos estatales o que vienen europeos y que no se utilizan. Y eso lo vemos, vamos, lo estamos viendo desde el año 2005, 2007, 2009 y hasta la fecha. Y luego, por otro lado, con el tema de las guarderías ha habido una casuística muy diversa. O sea, hay guarderías, bueno, yo tengo compañeros arquitectos y constructores que me dicen, oye, a ver si te enteras, porque hice en el año 2010 una guardería en Candelaria, por ejemplo, que está cerrada, está completamente equipada y no se ha puesto a funcionar. Y eso son estas guarderías, o sea, los ayuntamientos no han querido tampoco asumir la gestión. O sea, se hicieron guarderías, algunas se hicieron, otras no se hicieron, otras se hicieron malamente, otras se abandonaron por falta de fondos o de recursos que la comunidad autónoma tenía que complementar, pero esa es la casuística de las guarderías. Y ahora el problema es que son 4,7 millones de euros para una causa muy noble, como todos aquí coincidimos, y para un tema que es sangrante, porque ahora mismo nos estamos quejando todos los alcaldes que no tienen muy claro cómo se establecen o cómo se transfieren las competencias a los ayuntamientos para guarderías o para cualquier otra competencia impropia, pero vamos, que haya sucedido esto es sangrante por dos cosas, o sea, por el tema que es y porque la comunidad autónoma no ha sido capaz de gestionar fondos que le vienen del exterior para temas como este. Sí, Olivia. Sí, yo quiero insistir que esto es un problema que viene del año 2009, cuando era consejero de Hacienda Soria, pero no solo eso, es la derecha, porque la misma derecha no apoyó en su momento la Ley Canaria de Educación, una ley que surge de una iniciativa legislativa popular y que precisamente venía a garantizar las plazas en la educación infantil de 0 a 3 años, las plazas que no están garantizadas en la LOMCE. Por lo tanto, aquí hay muchos factores. Estamos viendo que precisamente el Partido Popular no apuesta por esa educación infantil de 0 a 3 años, como así se queda muy claro en la LOMCE y queda muy claro cuando no apoyan la Ley Canaria de Educación, donde se garantiza esa oferta de plazas públicas de 0 a 3 años. Y además aquí también juega un papel fundamental la Ley de Racionalización, porque si bien hay ayuntamientos que quieren ejercer la competencia impropia para poner en funcionamiento esas escuelas infantiles, pues igual porque no cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria, no pueden. Pero es que paralelamente, si desde los presupuestos generales del Estado se ha recortado en los presupuestos a Canarias y se han venido recortando los presupuestos en educación, evidentemente igual la Consejería de Educación no puede poner a funcionar esas escuelas infantiles. Por lo tanto, hay muchos factores que han sido la causa para que se produzca todo esto y no podemos ni debemos olvidar cuáles son las prioridades del Partido Popular en materia de educación. Jesús. Sí, bueno, está claro que las escuelas infantiles son una necesidad, las públicas, las privadas, todas son una necesidad, pero en el caso de las públicas aún más. Yo creo que cualquier gestor, independientemente del partido político que digamos que esté gobernando, no quiere perder fondos. Eso es lo primero, o sea, tú como gestor evidentemente no quieres perder fondos. Sí es cierto que fue en el año 2009, y así lo ha reconocido el propio gobierno de Canarias, que tampoco está contento con que se hayan perdido fondos, y así lo ha reconocido, pero sí es cierto que en su momento el ministro Soria, en aquel momento consejero, no, tal como ha dicho la consejera de Hacienda, no incluyó en los presupuestos correspondientes las partidas necesarias en ese sentido. También es cierto, como ha dicho la compañera del PP, Ana, que algunos ayuntamientos, algunos municipios tuvieron dificultades primero para conseguir el suelo, ¿cierto? Y otros tuvieron, digamos, tendrían dificultades para la puesta en marcha del mismo en cuestiones o en términos
económico. Ahora bien, yo creo que ya una vez reconocido el error, porque así se ha reconocido por parte del gobierno canario, lo que debemos intentar es, digamos, no volver a cometerlo. Yo creo que es lo que tenemos primero que pensar. Pero también es cierto que yo creo que el Partido Popular aquí no puede estar echando balones fuera cuando digamos que está en el origen, en el mismo origen del problema. Y bueno, me transmite Paco, porque esto de la tecnología es lo que tiene, que es la propia ley de racionalización la que tiene, la, digamos, de donde deriva el problema que tiene la apertura de la nueva escuela, que dice que el funcionamiento de escuelas que ya estén, sí, pero con las nuevas escuelas, la ley de racionalización, no sé en qué línea, no sé, me imagino que será más por intervención, intuyo incluso que puede ser por el coste efectivo del servicio, no lo sé, intuyo que puede venir por ahí, digamos, el problema, que es que no se lo dejan, y te lo digo que me lo acaba de transmitir, o sea que no es una cuestión de Paco Linares ni del alcalde de La Orotava, es una cuestión que le imponen. En fin, yo creo que todos tenemos que trabajar por una mejora de la educación y de 0 a 3 años, o sea, es que el beneficio que es para las familias, que muchas familias no tienen la capacidad económica de llevar a sus hijos a la guardería o no tienen una familia que puedan atender a esos niños, pues fundamental. Yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo, primero para que no ocurran esas cosas de nuevo, pero primero para dotar, digamos, a los municipios, porque es la otra, le hemos quitado competencias a los municipios en ese sentido, ¿eh? O sea, estamos quitándole, con las nuevas leyes que ha desarrollado el Estado, le estamos quitando muchas competencias a la administración que está más cercana a la ciudadanía, y eso está generando también un problema, y yo creo que eso el Partido Popular es algo que tendría que plantearse, si todas estas leyes, que en muchos casos la ha hecho por motivos económicos, se ha demostrado que no se adaptan claramente a la realidad en algunos casos, habría que replanteársela. Yo creo que esta es una. Pero por motivos económicos, no son motivos económicos, son motivos de eficiencia en la gestión de las administraciones. O sea, y está claro que las competencias se pueden traspasar, pero siempre que haya dinero y que haya posibilidades para gestionar esa competencia. Y así es lo que establece la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas. Eso es lo que dice. Con respecto a la LONCE, estamos a la cola de Europa en educación. O sea, y el Partido Popular... Es falso que el Partido Popular no apueste por la educación de 0 a 3 años. Eso es absolutamente falso. Del 2009 al 2015 que estamos, han pasado 6 años. Y en esos 6 años el problema de las guarderías estaba ahí, porque la gestión en los ayuntamientos, si son guarderías además hechas en municipios, son temas cercanos y todos los ayuntamientos y todos los alcaldes conocían el problema, que se haya esperado hasta ahora para denunciarlo, cuando en realidad los verdaderos usuarios o los supuestos usuarios, los que estaban esperando que esas guarderías se pusieran en funcionamiento, claro que conocían el problema y de hecho nos lo han hecho llegar. O sea, pero eso no es un problema ni de José Manuel Soria ni del Partido Popular. O sea, es un problema que cuando vienen fondos del Estado o cuando vienen fondos de otra especie o por incapacidad de las personas que están para gestionar esas cuestiones, es por lo que se producen estos problemas. Yo digo, bueno, como dice Coalición Canaria, miremos hacia adelante, o sea, de aquí en adelante yo creo que es una cosa que no se tiene que volver a repetir. Sí, pero mira, por el problema que... Por ejemplo, hay algo que no es así. No es así porque, por ejemplo, muchas veces las transferencias que hace el Estado a otras administraciones se le hacen octubre o noviembre, cuando sabe que después no va a tener capacidad de justificar esos fondos. Y si no lo justifica, tienes que devolverlo. Jesús, y eso ha pasado con los planes de empleo. Con eso. Pero como no, que mira, no estás de acuerdo si es una realidad. De vivienda. Mira, yo tengo aquí. Es además, una realidad. Fíjate, es que me llegó hoy mismo una carta del Defensor del Pueblo. Sí. Del Defensor del Pueblo, te lo digo, con los problemas de vivienda. O sea, vivienda, los fondos transferidos a Canarias en los convenios de vivienda. Estamos hablando desde el año 2005. Venga, y en empleo, después 2005, me respondes los de empleo. Y todavía, del 2005 al 2016, ¿cuántos años van al 2015? 10 años. En 10 años, no me digas tú, que se transfiere justito, para que tú no puedas gastarlos ni justificarlos. No, señor, y aquí todavía nos están diciendo que quedan todavía 4.235.000 euros, 111 por justificar de los convenios de vivienda. Y esto es por una denuncia que hizo el Partido Popular de Santa Cruz, en concreto, contra la mala financiación y la mala gestión de los convenios de vivienda. O sea, lo de las guarderías no es un caso aislado, es un caso de mala gestión generalizada con los fondos que vienen de fuera. Y digo, vamos a
Creo que esto tiene que servir de experiencia no y servir eso. De ejemplo en empleo, para seguir, se para aprender a gestionar las cosas que además son vitales Ana, para la ciudadanía. En empleo se ajustan demasiado a la anualidad y te encuentras que muchas veces tienes dificultad para justificarlos y eso suele pasar. Tú has estado gestionando y ¿sabes qué? Si los fondos te los destinan en una época determinada del tiempo, no puedes. Incluso el gobierno de Canarias en materia de empleo ha adelantado parte del dinero para poder ejecutar el presupuesto. Si no, no te da tiempo. Y tú sabes cómo funciona esto, que el interventor no es un político, ni es, dice, ah, pues mira, qué bien, lo ejecutamos para el... No, si no lo ejecutas, lo claro, estamos hablando de empleo y a lo mejor en un plazo cercano. Que son casos diferentes de lo que hemos planteado. Del 2009, del 2005, 10 años. Permítame, Daniel. Yo solo quería decir una cosa rápida, que en el momento en que salió, bueno, surge la ley orgánica de educación, estábamos a la cola de Europa, pero es que pasado el tiempo no hemos cambiado de lugar. Al final seguimos en la cola. Y las diferentes... Hay un dato importante. Las reformas educativas no han servido para mejorar. En un 17% de que está en vigor la ley, y eso es un dato. Olivia. Simplemente, como decía Jesús, aún estamos esperando, hoy es 12 de noviembre, por los fondos de empleo, el gobierno de Canarias, la consejería de empleo, y tendrá que justificarlos antes de que finalice el año, y ha tenido que adelantar la consejería con fondos propios parte del presupuesto. Bien, y sigo en el ámbito de la formación, en el ámbito en este caso académico. ¿Cómo podemos valorar? Yo creo que me cabe otra valoración que es negativa, pero ¿qué se puede aducir para contraargumentar esas cifras que han trascendido el pasado fin de semana? Casi 3.000 alumnos de la Universidad de La Laguna abandonan los estudios por falta de recursos económicos. Vamos a tener un fracaso en cuanto a la igualdad de oportunidades, aunque el ámbito universitario no sea, digamos, el punto de partida para establecer de manera exclusiva las igualdades, la igualdad de oportunidades, pero vamos, una cifra terrible, ¿eh? 3.000, hablando de números redondos, 3.000 alumnas y alumnos que han dejado de estudiar por falta de recursos económicos. Bueno, al final lo que deja entrever es que ahora mismo nos encontramos en una situación de fracaso como sociedad. Porque al final si hay personas, alumnos y alumnas, que tenían una vocación de estudiar y de formarse en una carrera concreta, el hecho de que por trabas económicas estén abandonando el sistema educativo solo significa que por parte de las administraciones no se ha hecho nada para sufragar esos costes y para intentar garantizar que las becas lleguen efectivamente para todos aquellos que las necesitan. Ya llevamos muchísimos años, sobre todo el último lustro, en el que ha habido muchos escándalos, en el que los sindicatos de alumnos del claustro lagunero han elevado varias protestas sobre la llegada tardía de las becas. Y que en muchos casos la llegada tardía de las becas, tanto las del Ministerio como las de la Comunidad Autónoma, ha generado la falta de pago en tiempo y forma de las tasas de la universidad y al final acaba perdiendo, haciendo perder la matrícula a muchísimos jóvenes que simplemente querían seguir mejorando en sus vidas e intentar desarrollarse. La Universidad de La Laguna está perdiendo alumnos cada año que pasa. Lo triste es que veamos que la pérdida de alumnos viene precisamente por la situación de crisis económica y que por parte de las administraciones públicas, en este caso las dos intervinientes, Ministerio de Educación y Consejería de Educación, no se hace nada para paliarlo. Al final, el reguero es constante. El año pasado se llegó a dar también una cifra, no era tan alarmante como esta, en la que creo recordar que era por la mitad, habían dejado también la universidad. Al final esto es un desastre. Olivia. Sí, con el tema de la crisis económica, pues hemos visto una vez más cómo los recortes del PP pues han afectado mucho a los estudiantes. A los estudiantes que han imposibilitado terminar sus carreras, abandonarlas, ya bien sea por los endurecimientos de los criterios para acceder a las becas, y es que las becas tienen que ser un derecho. Todas aquellas personas que reúnan los requisitos de renta y patrimonio tienen que tener derecho a esas becas, y eso hay que recuperarlo, y eso se ha perdido con el Partido Popular. Y no solo por eso, sino también, pues, por ejemplo, en Canarias sí que se han congelado las subidas de tasas universitarias, la Consejería de Educación las ha mantenido congeladas, pero estamos viendo cómo ha afectado
pues en toda España esa subida de tasa. Y eso otra vez es por la política educativa que ha llevado a cabo el Partido Popular en estos 4 últimos años. Y además el tema de la permanencia, la ley de permanencia, ha hecho a muchos alumnos abandonar la universidad porque no pueden continuar en ella. Por lo tanto, habrá que buscar una solución adecuada para que todos esos estudiantes puedan volver a la universidad y puedan terminar sus estudios, porque la mejor inversión económica, desde luego, es la inversión en educación. Ana. Bueno, es una pena, ciertamente, que las cifras de abandono, digamos, de la universidad, si esas cifras son ciertas, vamos, no puede ser. Pero está claro que no todo es achacable, digamos, a las supuestas restricciones económicas del Partido Popular. Eso está claro que no es. O sea, hay becas del Ministerio, hay becas de la Comunidad Autónoma y entendemos que las competencias, vamos, aquí es la Consejería de Educación quien tiene, y hay mala gestión. O sea, las becas se han incrementado, o sea, más de un 15% en los últimos presupuestos, cada año se han incrementado y se ha hecho un enorme esfuerzo en las partidas que van destinadas a esos recursos. Pero el tema es que es cierto que llegan tarde, que se gestionan mal también por la comunidad autónoma y que desgraciadamente pues hay alumnos que se ven en estas circunstancias, pero que no solo son por los recursos de las becas, sino está claro que hemos estado en un momento muy malo, gracias a Dios nos estamos recuperando y son muchísimos factores los que además inciden, o sea, que no solo la beca, lo que incide en que una persona tenga que abandonar una carrera universitaria. Está claro que es lamentable, pero se están haciendo esfuerzos y se han estado haciendo en el último año y se hacen para los presupuestos 2016 para incrementar estas partidas. Jesús, menos un minuto. Sí, fundamental. Y todas las administraciones apostamos por ello. Lamentablemente desde el Estado, con esa regla del gasto, la mayoría de las veces lo que te hace es que te reduce tu capacidad de, digamos, de inversión, y no solamente en infraestructura, sino también en recursos humanos. Y bueno, podríamos abrir ese debate, pero en este caso tenemos que apostar más por la formación. Por ejemplo, nosotros en el Cabildo, con Tenerife 2030, es uno de los ejes principales del mandato. O sea, esas becas para los estudiantes, y en octubre fue en el Consejo de Gobierno fue que se llevó la aprobación de las mismas, ahí también destinadas a lo que es FP. Hay una serie de becas que tenemos en el Cabildo que vienen a complementar otra, y aún así es insuficiente. Aún así debemos de trabajar más el conocimiento. O sea, esto es la sociedad del futuro es una sociedad del conocimiento y todo tiene que pasar por ahí. Y tenemos que invertir más fondos en educación, pero evidentemente tiene que partir, digamos, de arriba abajo. Solo desde el Cabildo o solo desde el Gobierno de Canarias, no vamos a poder, si hay unas limitaciones en cuanto al gasto y si hay unas limitaciones en cuanto presupuestaria, de que no llegan determinadas partidas, ¿no? Bien, hemos concluido la primera parte del grillo. Volvemos de inmediato tras unos mensajes comerciales de los buenos amigos de Canal 4 Tenerife y vamos a irnos a La Victoria, municipio caliente en estos momentos. Gobierna el Partido Popular con el Partido Socialista, pero el Partido Popular ya ha registrado en la corporación citada, en el ayuntamiento, a través del registro, la expulsión del alcalde Fermín Correa, del PP, del Partido Popular. A ver qué consecuencias puede traer esto. Les esperamos de inmediato aquí en la segunda parte del grillo en Canal 4 Tenerife.